Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra última sesión de Fulbright Lectures que realizamos en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá. Recordemos que esta cooperación entre Fulbright y la Secretaría de Educación del Distrito nos ha permitido apoyar la formación continua de docentes de educación media que buscan que adolescentes y jóvenes del distrito se conviertan en ciudadanos del siglo XXI a través de su formación en ciencia, tecnología y el fortalecimiento de sus competencias comunicativas en inglés. Las Fulbright Lectures, desarrolladas con la Secretaría de Educación de Bogotá, permiten que becarios y exbecarios de Fulbright destacados en áreas STEM puedan intercambiar conocimientos y buenas prácticas para enriquecer los esfuerzos que los docentes del distrito hacen cada día para mejorar las enseñanzas en estas áreas en los colegios de Bogotá. Quería recordarles que estas sesiones virtuales fueron desarrolladas en junio de 2023 dentro del Plan Distrital de Bilingüismo en conjunto con Fulbright. Y bueno, mi nombre es Valeria Bernal y los acompañaré como moderadora de nuestra última sesión. Y antes de iniciar, los invitamos a hacer uso del chat a través de Facebook, de YouTube, y haremos lo posible para dar respuesta a todas sus preguntas en los espacios habilitados para ellos. Entonces, por favor, déjenlas todas porque trataremos de responderlas con mucho entusiasmo con nuestro invitado del día de hoy. Antes que nada, quisiera darle la bienvenida a Jamie Herrera por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá para que dé unas breves palabras. Jamie, te doy la palabra. Hola, muchísimas gracias Valeria y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente me presento, mi nombre es Jamie Herrera y soy líder del equipo del Plan Distrital de Bilingüismo, que hace parte a su vez de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. Desde el Plan Distrital de Bilingüismo trabajamos de la mano de docentes, directivos docentes, estudiantes, con un propósito muy específico y es poder aportar al mejoramiento del aprendizaje de las lenguas extranjeras en Bogotá. Estamos conscientes de que saber otro idioma posibilita la inclusión social, productiva, para que los ciudadanos del siglo XXI tengan esta herramienta y puedan enfrentarse a un mundo globalizado. Desde el 2020, el Plan Distrital de Bilingüismo ha venido fortaleciendo la oferta y con ese objetivo ha venido desarrollando actividades dirigidas a todos los públicos, docentes, directivos, docentes y estudiantes, para poder así cumplir con todos los requisitos para que nuestra comunidad educativa pueda dominar efectivamente, ser hablantes competentes del inglés, del francés y, como ustedes saben, más recientemente de chino. Desde el Plan Distrital de Bilingüismo hemos orientado procesos para la enseñanza de lengua extranjera en las 406 instituciones educativas. También estamos haciendo acompañamiento directo en 220 instituciones. Más de 450,000 estudiantes se han venido beneficiando de estas estrategias, participando a través de concursos como, por ejemplo, el Spelling Bee o Level Up. En francés también estamos acompañando a 10 colegios y alrededor de 40 docentes, beneficiando a 9,000 estudiantes. Y asimismo chino, que para este año vamos a tener una oferta un poco más amplia y podremos acompañar a 4 colegios. Para llevar a cabo estos procesos significativos y duraderos, tenemos que trabajar con nuestros docentes y con nuestros directivos docentes. Y en ese reconocimiento y sumando a esta formación, desarrollamos el programa de gestión de proyectos bilingües dentro del cual se enmarcan las Fulbright Lectures. Desde el 2022 venimos haciendo esta capacitación con muy buenos resultados. Ya tenemos entonces 2 cohortes de 100 docentes y directivos docentes que han venido adelantando esta formación, fortaleciendo sus proyectos bilingües desde una mirada prospectiva, desde una mirada más administrativa y también muy consciente de la evaluación y el monitoreo, que es importante para poder ser reflejo de un aprendizaje efectivo. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante que aborda la evaluación y en donde Fran Giraldo nos va a poder ilustrar de diferentes perspectivas la importancia de este proceso, así como su análisis y también cómo se incorpora en la toma de decisiones. Así que muchas gracias a Frank por acompañarnos el día de hoy. Y por supuesto, gracias a Fulbright Colombia por todo el acompañamiento y seguimiento alrededor de esta serie de conferencias. Los seguimos invitando entonces a la oferta del Plan Distrital de Bilingüismo pensada para ustedes. En primer lugar, por supuesto, no se pierdan estas charlas. Para referencia de ustedes, van a quedar también en nuestro portal Red Académica y podrán consultarlas nuevamente si lo requieren.
Adicionalmente, pues también tenemos en nuestro portal Red Académica recursos, materiales ofertados para primaria, secundaria, para media, oferta también de guías de trabajo autónomo o dirigido y también, por supuesto, para nuestros docentes, una buena cantidad de recursos que seguramente les ayudarán y acompañarán en todo el proceso de aprendizaje del inglés, del francés y muy seguramente en el futuro de chino. No olviden entonces conectarse con nosotros a través de Facebook, de Instagram, de Twitter y de nuestro portal. Los animamos a seguir atentos a todas las convocatorias que se estarán llevando a cabo para docentes, estudiantes y directivos docentes. Y por último, esperamos que esta charla sea de su agrado, que estos aprendizajes aporten a sus prácticas pedagógicas y que sea además una oportunidad para seguir aprendiendo con los especialistas que Fulbright nos viene acompañando. Sin más, entonces, Valeria, muchas gracias también a ti por venir liderando todas las charlas. Gracias al equipo Fulbright que ha estado también detrás de todo el alistamiento y de la logística. También gracias al equipo del Plan Distrital de Bilingüismo que han venido acompañando todo el desarrollo de este programa. Y ya sin más, entonces, te cedo la palabra para poder avanzar en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Jamie, por tus palabras. Estamos muy contentos por el proceso que hemos llevado. Y bueno, así como lo mencionaba Jamie, doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien es Frank Giraldo. Les quería comentar que Frank es docente investigador de la Universidad de Caldas en Manizales, tiene una maestría en didáctica del inglés de esta universidad y una maestría en enseñanza del inglés como segunda lengua de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign de Estados Unidos. Y esta última maestría la desarrolló gracias a una beca Fulbright entre el 2015 y el 2017. Frank también recibió la beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano del cohorte 2022 y su interés académico e investigativo principal es la relación entre la literacidad en evaluación de lenguas y el desarrollo profesional de los docentes de idiomas. Entonces, en esta sesión se abordará la literacidad en evaluación de lenguas, empoderada a los docentes de idiomas para llevar a cabo diferentes procesos y prácticas de evaluación rigurosas y de calidad. Así que, bienvenido, Frank, y muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Quiero agradecer primeramente a la Secretaría de Educación en Bogotá y a Fulbright Colombia por invitarme a ser parte de este proceso de discusión frente a temas variados que nos competen a nosotros los docentes de idiomas. Primero que todo, quiero presentarme como un colega más y bueno, en esta tarde, noche, pues estaremos hablando un poco sobre este tema tan importante y que nos concierne a todos los que tengamos que ver con procesos de enseñanza, evaluación y aprendizaje de idiomas. Quiero también obviamente agradecer a los docentes y directivos que están acá participando porque decidieron hacerlo un jueves a esta hora de la noche ya casi y con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Entonces, la agenda que tenemos para hoy está dividida en cuatro partes. En la primera parte les estaré comentando muy someramente lo que es la literacidad en evaluación de lenguas y por qué es importante para todos nosotros quienes estamos acá. Luego les mostraré unas prácticas de evaluación que son un poco problemáticas. Estas prácticas son unas que he venido recogiendo de mi experiencia en investigaciones alrededor de este tema y de cursos que oriento a nivel de pregrado y posgrado y a docentes en servicio como muchos que nos están acompañando hoy. Luego pasaremos al tema de cómo mejorar estas prácticas que son un poco problemáticas y al final les compartiré algunos recursos, cuatro recursos para que ustedes puedan, digamos, continuar este tema en sus instituciones dentro de sus proyectos de bilingüismo. Entonces, ¿qué es la literacidad en evaluación de lenguas? Esto se refiere al conocimiento, lo teórico, a las habilidades, lo técnico y a los principios, la parte crítica en los procesos de evaluación de lenguas. Pueden ser lenguas primeras, incluso español como lengua, o lenguas extranjeras. Este es un tema relativamente reciente en la lingüística aplicada, por eso ustedes ven aquí las citas. Davis en el 2008 fue quien empezó, digámoslo así, más explícitamente a hablar de la literacidad en evaluación de lenguas y desde ese año se han desprendido muchísimas investigaciones. Esto es algo que viene dando muchos frutos en el área y parte pues de esta discusión es la literacidad en evaluación de lenguas de nosotros los docentes.
les voy a mostrar acá unos ejemplos en cuanto al conocimiento, los tres componentes. El primer componente que tiene que ver con conocimiento, un ejemplo es conocer sobre modelos o descripciones de lo que se enseña, aprende y evalúa sobre un idioma extranjero, cualquier idioma extranjero. Un ejemplo de ese, todos o muchos de los que estamos acá lo conocemos, es por ejemplo el marco común europeo. Entonces el marco común europeo es un marco que describe las habilidades a diferentes niveles de suficiencia de los usuarios de un idioma, no necesariamente de inglés, pero de un idioma extranjero. También es importante, digamos, para nosotros como docentes conocer cuáles son los tipos y los propósitos de evaluaciones. Hay muchas cosas más acá, muchos más temas teóricos, y lo digamos que una ventaja en literacia en evaluación de lenguas es que lo teórico se junta muy bien con lo práctico. Desde el punto de vista de las habilidades, desde lo práctico, digámoslo así, nosotros como docentes deberíamos saber cómo diseñar una rúbrica holística o analítica y cómo usar esa rúbrica para tomar decisiones que tengan que ver con medir el aprendizaje, es decir, darle una nota a mis estudiantes, o cómo promover el aprendizaje, cómo utilizar esa rúbrica y los datos que ella me genera para ayudarle a mis estudiantes que mejoren un aspecto específico que yo propuse en la rúbrica. Entonces, el diseño de evaluaciones, como en este ejemplo una rúbrica, es parte, digamos, de ese perfil que yo debería tener como docente de idiomas. Y en cuanto a los principios, ya estamos mirando a la parte, a la dimensión crítica de la evaluación, es la ética, ejemplos, la ética, la justicia, la democracia, entre otros. Los principios son, digamos, como la base fundamental de todo este proceso, porque si no hay principios, digamos, yo puedo tener una evaluación muy buena, pero si los principios no los sigo, esa evaluación se puede derrumbar. Y ya verán un poco un ejemplo sobre eso. Varios ejemplos, de hecho, sobre problemas con principios. Entonces, como les decía, la literacidad está dividida en tres componentes. Eso es lo que generalmente se ve en la literatura. Esos tres componentes son los que ustedes ven allí en naranja: conocimiento, habilidades y principios. Y cada uno tiene otros ejemplos de cada componente. Ahora, lo que vamos a ver es ejemplos de prácticas de evaluación que son problemáticas. Ustedes van a ver instrumentos de evaluación y luego van a ver unas prácticas como tal que pueden ser problemáticas. Entonces la pregunta guiadora a medida que ustedes vayan viendo estas prácticas es ¿por qué lo son? ¿Por qué son problemáticas? Entonces pueden, no sé, escribir en el chat como tal, en donde tengan acceso, y yo les estaré comentando también desde el análisis que he hecho. De nuevo, quiero hacer el énfasis que estas prácticas de evaluación, los ejemplos que ustedes van a ver, parten de investigaciones que yo he hecho con docentes de pregrado en formación o docentes ya en ejercicio y cursos que he orientado. Entonces, el primer ejemplo que ustedes van a ver allí, la intención de esta evaluación, todavía no han visto la evaluación, este es el texto que un grupo de estudiantes tenían que leer para una evaluación, y con base a este texto ellos tenían que responder una serie de preguntas de selección múltiple. Entonces, este es el texto sobre el cual ellos van a demostrar su comprensión de lectura. Entonces, digamos que aquí el enfoque es la comprensión de lectura. Sin embargo, en el instrumento como tal, que es en el que ustedes ven en este momento, las preguntas como tal, si ustedes las ven detenidamente, ustedes las pueden contestar sin siquiera leer este texto. Porque si bien la intención de este instrumento de evaluación como tal, el texto y estas preguntas, era mirar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes, las preguntas lo que están evaluando es un ítem muy específico de gramática, que son los artículos de, a, and, non. Entonces, si yo puedo contestar estas preguntas sin leer el texto, no puedo argumentar que esto es una prueba de comprensión lectora, porque esta prueba, al fin y al cabo, es solo de artículos. Es decir, no tengo que leer acá para poder contestar esto. Entonces, si la intención era evaluar el nivel de comprensión lectora de mis estudiantes, esta es una prueba que no es útil para ese propósito, porque un estudiante que tenga muy buen nivel de gramática y que sepa cómo utilizar los artículos de, an, etcétera, puede hacer esto sin leer ni una sola palabra de este texto. Entonces, ese es el ejemplo con esta prueba de lectura. Entonces, lo que pasa es que
aquí ya hay una discrepancia entre lo que yo pretendo como docente y a la final el dato que me va a dar la prueba. El dato que me va a dar la prueba es sobre la competencia gramatical, una parte de la competencia gramatical de los estudiantes, no sobre la comprensión lectora de ellos. Aquí tenemos una checklist, una lista de chequeo, que es un instrumento de evaluación para la producción escrita de los estudiantes. Y en los descriptores es donde uno empieza a ver temas que son como interesantes. Por ejemplo, bueno, la tarea aquí, los estudiantes, la idea era que escribieran un párrafo sobre su rutina diaria. Esto es algo que se ve mucho, mucho, mucho. Entonces, digamos, una pregunta que uno hace aquí en su vida real, ¿uno en qué momento escribe sobre su rutina diaria? Utilizando el presente simple, pues, que es como el tema gramatical acá. Y si miramos aquí en la lista de chequeo, los descriptores, un descriptor dice enunciados creativos. Entonces, digamos que uno para escribir un enunciado creativo sobre su rutina diaria, de pronto es algo como un poco, es un reto, ¿no? Ser creativo escribiendo sobre su rutina. Otro tema acá que conllevaría una nota, un punto o cero puntos, es el uso de imágenes. Entonces, el uso de imágenes, digamos, no tiene nada que ver con mi competencia lingüística, pero me están evaluando el uso de imágenes. También hay una parte acá. La escritura a mano, el handwriting, la escritura a mano, digamos, un estudiante puede escribir muy bien, tener muy buena gramática, muy buena puntuación, muy buena ortografía, pero si yo no le comprendo, entonces, por su parte, la manera en que escribe, entonces hay un problema en la evaluación como tal. El texto que ustedes ven aquí, obviamente, es digital, porque lo tomé para no mostrar, pues, lo que escribió el estudiante como tal. Entonces, aquí hay unos descriptores que, digamos, no son tan útiles para evaluar la competencia escritural de los estudiantes. Ah, bueno, otro aquí dice, the work is a paragraph. Entonces, hay que indagar qué es un párrafo en un idioma que yo estoy estudiando. Digamos, en inglés, un párrafo tiene una estructura específica y uno espera que ese párrafo tenga una secuencia, una coherencia, etcétera, etcétera. Si ustedes leen el texto, este fue el texto que produjo el estudiante, el texto es más como una lista de enunciados que se pusieron juntos. Ahora les voy a mostrar una evaluación de comprensión oral, de listening, y si ustedes miran bien y analizan, digamos, esta tabla como tal en la que los estudiantes van a completar con información, yo puedo responder mucha parte de esta tabla sin escuchar nada del audio. Y, digamos, entonces, si yo conozco a estas personas, digámoslo así, si yo sé quién es J Balvin, Shakira, Mariana Pajón y James, era James Rodríguez el de este caso. Si yo sé quiénes son ellos, no necesito escuchar para completar la tabla. Entonces sé que J Balvin es un cantante, que Shakira también lo es, que Mariana Pajón es una biciclosista, que James es un futbolista, etc. Y hay algo también, es al nivel del detalle, eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ítem que dice tiene barba, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que un estudiante por lógica diría, bueno, tiene barba, pues J Balvin y James, pues porque son personas que tienen barba, Shakira y Mariana Pajón tal vez no. Entonces, esto es una tabla que un estudiante puede completar sin escuchar. Sin embargo, la intención de esta tarea evaluativa era evaluar la habilidad de comprensión, la habilidad de comprensión de escucha de los estudiantes. Al tener un instrumento de este tipo, digamos que entro en el riesgo de que un estudiante complete la tabla sin escuchar y a la final yo le esté dando una nota buena cuando el estudiante ni siquiera escuchó. Entonces, ahí es donde el diseño como tal puede ser problemático. Finalmente, les quiero mostrar esta rúbrica que fue para evaluar habilidades de habla, speaking, en grados 10 y 11. Y si ustedes miran la tarea como tal arriba, lo que tenían que hacer los estudiantes era escuchar un audio grabado por el profesor y luego repetir, memorizar ese audio y repetirlo en frente de todos sus compañeros. Y a medida que ellos hablaran eso o repitieran lo que memorizaron, debían utilizar material de apoyo para involucrar a la audiencia. Entonces, la rúbrica tiene pronunciación, sí, eso es parte de las habilidades de habla.
trae un poco de fluidez y trae, digamos, ayudas visuales, entonces se le está dando una nota, ayudas visuales. Entonces, imagínense ustedes, colegas docentes, y yo me imagino también en esta posición, de, digamos, ustedes tienen un grupo de 30 estudiantes, y entonces estudiante tras estudiante sale al frente de sus compañeros y dice en frente de ellos lo que memorizó mostrando unas imágenes. Entonces, es mirar de cómo este tipo de tarea, por ejemplo, no representa mucho la manera en que el idioma se utiliza en contextos reales, porque básicamente todos los 30 estudiantes que tengo en mi clase están memorizando lo mismo. Digamos que desde el punto de vista comunicativo no hay tanto allí. Sí me puede dar información sobre la pronunciación de mis estudiantes, pero están repitiendo una pronunciación. ¿Qué tal que el docente como tal tenga errores de pronunciación y el estudiante repita esos errores? Yo no tengo el audio, nunca lo escuché, pero miren, simplemente la rúbrica. Estoy mirando, digamos, compartiendo con ustedes especulaciones a tener en cuenta para poder llevar a cabo procesos de evaluación de calidad. Y se le está dando un puntaje a ayudas visuales. Digamos que yo soy profesor de inglés, soy docente de inglés o de francés o del idioma extranjero que sea, y digamos que uno sí puede incluir eso dentro del proceso de evaluación, es decir, las ayudas visuales, pero darle una nota a eso puede llevarlo a uno, digamos, a problemas. Un estudiante puede tener unas ayudas visuales muy bonitas y uno no tanto. Entonces yo termino evaluando y dando una nota a algo que es estético, pero que no tiene que ver con la producción lingüística. Entonces, estas son desde el punto de vista de los instrumentos. Las prácticas que ustedes van a ver ahora son ya de actitudes frente a los procesos de evaluación. De nuevo, estas prácticas son basadas en investigaciones que he hecho con docentes. Estas que van a ver son de docentes de pregrado que están en formación y que están haciendo la práctica o que estuvieron haciendo su práctica, y también docentes en servicio. Entonces, aquí ustedes van a ver una serie de prácticas que digamos que hay que evaluar un poco a fondo. Entonces, estos son, digamos, lo que compartieron estos docentes conmigo en la investigación o en el curso que orientaba en aquel momento. Entonces, un docente dijo esto: tuvimos que darle notas aprobatorias a un estudiante para que sus padres no denunciaran al colegio. El estudiante se cayó en el colegio, tuvo un problema pues físico allí, entonces el coordinador de esa institución le dijo a todos los docentes: no queremos que los papás de este estudiante nos denuncie, entonces por favor denle a ese estudiante todos ustedes notas aprobatorias. La siguiente, un docente compartió esto, dijo: solía dar notas sin haber llevado a cabo un proceso de evaluación alguno, es decir, no se utilizó ningún instrumento, no hubo ninguna recolección de datos, simplemente digamos al final de un proceso dijo: usted es un 4, entonces le voy a dar un 4 en vez de un 5, en fin. Otro docente dijo: un colega y yo nos juntamos para no dejar pasar un estudiante al año siguiente. Era un estudiante que, digamos, no se comportaba muy bien. Entonces era, sí, no se comportaba bien en clase. Entonces los dos docentes decidieron bajarle las notas a este estudiante para que no pasara al otro año. Entonces fue un profesor de lengua extranjera y otro profesor de otra área. Ya, pues aquí, sin palabras, conocí a un profe que le pedía sexo a sus estudiantes para cambiar sus notas. Entonces ya imagínense pues el nivel tan problemático con esta práctica. He usado quizzes para controlar la disciplina en clase. Digamos que esto es algo que nosotros tenemos que trascender en algún momento en los procesos educativos, es de no utilizar la evaluación como un castigo. Entonces, es pensar en otras estrategias, pero la evaluación no debería utilizarse como castigo porque perpetuamos la idea de ella como algo negativo. Dice una docente o un docente, no recuerdo muy bien, en fin. Una vez critiqué el desempeño de una estudiante delante de sus compañeros, la estudiante no dio lo que, pues, su mejor desempeño. Entonces, quien era su docente en ese momento criticó a esta estudiante frente a los demás, la hizo sentir mal frente a los otros. Bueno. Tenía un grupo de 40 estudiantes, el listening, el examen de escucha final fue en pares. Esto parece como bien, ok, tengo 40 estudiantes, entonces si los pongo en pares, no voy a calificar 40 exámenes, sino que voy a calificar 20. Sin embargo, hay un problema aquí con esta práctica, porque si un estudiante, digamos, se hacen en pares y escuchan el mismo audio y están tomando su prueba de respuesta múltiple, de falso verdadero, cuando le entregan y cuando yo analizo esas respuestas,
voy a dar una nota, pero la nota pertenece a quién. Esa nota representa el nivel de escucha de cuál de los dos estudiantes. Entonces esa nota va a ser problemática porque no sé cuál de los dos está mal. Digamos que si hablamos de procesos de socioconstructivismo en educación, pero el proceso de comprensión de escucha o de lectura es muy personal. Mi habilidad es diferente de la habilidad de mi compañero. Y entonces algo que puede ser práctico me puede conllevar a una evaluación que no es válida y voy a dar una nota que no se sabe a quién de verdad representa esa nota. Otro profesor dijo, al final del año les dije a unos estudiantes que limpiaran el laboratorio de ciencias para así darles una nota probatoria en la clase de inglés. Yo sé que al final del año estamos muy ocupados y estas pruebas, digamos, de recuperación implican un trabajo extra, pero hacer esto para dar una nota en la clase de inglés quiere decir que la nota representó, digamos, la habilidad en cómo ellos limpiaban el laboratorio y nada que ver con la clase del idioma. Tenemos que dar una nota al respeto y la responsabilidad. Esto viene, pues, parte de las políticas de evaluación en Colombia. Digamos, esos son temas que nosotros debemos evaluar. Lo que los profes, pues, en mi experiencia, comparten que se les hace un poco problemático es darle una nota, un número a un constructo o a esa cualidad del respeto y la responsabilidad. ¿Cómo hago yo para medir eso? Digamos, el tema de evaluar, de dar retroalimentación sobre eso, tal vez, pero dar una nota y un porcentaje de eso es lo que es problemático. Solía darles mucho miedo a mis estudiantes para que se tomaran los exámenes en serio. Entonces, esto de hacer que los estudiantes se asusten para que estén listos para una prueba, puede ser que tenga el efecto contrario. Esto es algo que lo escuché hace un par de días de un familiar y el docente le dijo, tienes uno por no traer el diccionario. Entonces, claro, como no llevó el material, vamos a castigar al estudiante a través de una nota. Que en este caso ni siquiera es evaluación, es dar un número para castigar. Y finalmente, posiblemente algunos de ustedes han escuchado esto. En esta clase nadie saca un 5, solo el profesor. Entonces, estas son, como les decía, unas prácticas que han compartido docentes conmigo, digamos, si han confesado o han confesado los pecados de otros docentes. Y bueno, lo siguiente acá es una sección de preguntas con estas, digamos, prácticas problemáticas. No sé si alguno de ustedes quiere reaccionar. Claro que sí, Frank. De hecho, nos llegaron tres preguntas muy puntuales. Ok. Entonces, voy a leer la primera, que es de parte de Melissa. ¿Cuáles son algunas alternativas o enfoques más efectivos que se pueden utilizar para evaluar la literacidad de los estudiantes y evitar los problemas asociados que nos estabas mencionando anteriormente? Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de literacidad, de evaluar la literacidad, es de evaluar escritura y lectura críticas, eso es lo que se refiere a la literacidad. La charla como tal es de la literacidad en evaluación de lenguas. Para evitar esas prácticas, Melissa, es tener prácticas de evaluación conscientes y prácticas de evaluación que requieran un estudio juicioso de lo que es evaluar, de cómo diseñarlas, y ojalá, esto es como una retroalimentación para los proyectos de bilingüismo, en claro, donde estemos trabajando, que esto se haga dentro de una cultura de evaluación, no de medición, de número, de castigo, sino de una cultura de evaluación que incluya al equipo docente junto con los directivos de la institución. La literacidad en evaluación de lenguas, si ustedes ahorita verán, tiene que ver mucho con parte de la evaluación educativa en general, entonces es crear una cultura de evaluación en las instituciones. De no ver la evaluación como algo negativo, sino algo que aporta a la formación de los estudiantes. Muy bien, vale. Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Aquí nos pregunta Sergio a través de Facebook, ¿cuáles son los posibles efectos negativos de las prácticas de evaluación problemáticas en la motivación y autoestima de los estudiantes en relación con lo que nos comentabas antes? Claro, es decir, hay algo en evaluación de lenguas extranjeras que se llama bias for best. Digamos que yo debo hacer lo posible para que el estudiante dé su mejor desempeño. Si hago lo contrario, hago cosas malas, esto va a afectar el desempeño de los estudiantes. Uh-huh. Si lo veo desde el punto de vista sumativo, cuando el estudiante termine la prueba, esa nota puede ser que esté afectada negativamente por los sentimientos que tuvo mientras estaba presentando la nota. O simplemente los resultados finales, cuando yo presento las notas finales de un proceso evaluativo y un profesor ni siquiera evaluó, sino que asignó una nota,
esas notas no van a representar el aprendizaje de los estudiantes. Y eso es exactamente lo que deben hacer las notas, representar hasta cierto punto el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si hay un efecto emocional negativo, el ejemplo que yo les daba ahorita de le doy un 1, te voy a dar un 1 porque no trajiste el diccionario, tuvo un efecto emocional en esta persona, en este estudiante de tercer grado. Pasó en tercer grado. Entonces, se sintió mal porque le pusieron un 1. Ok. Eso es tremendo, ¿no? Y pasa. Creo que uno no lo ve hasta que lo mencionas, y esto pasa diariamente en las prácticas, en los colegios, en las diferentes instituciones. Digamos que no tengo la evidencia suficiente para decir que pasa en todo lado, pero en mis charlas con docentes, digamos empíricamente, se valida eso. Claro. Hay una tercera, creo. Sí, Frank. Entonces, nos pregunta Alejandro, ¿cómo pueden las prácticas de evaluación problemáticas obstaculizar la inclusión y equidad en el desarrollo del lenguaje o de la enseñanza de idiomas? ¿Cómo pueden ok, listo. Entonces, cuando yo evalúo un idioma extranjero, eso es lo que suena obvio. Yo debo evaluar un idioma extranjero. Procesos de aprendizaje de un idioma extranjero. Si evalúo algo externo a eso, ya no hay equidad, ya hay un problema allí de ética, un problema de justicia. Estoy evaluando cosas que no tienen nada que ver con el aprendizaje de un idioma extranjero. Entonces, los currículos deben ser bastante claros para que deriven en evaluaciones claras que apunten a eso, a evaluar procesos de aprendizaje de un idioma extranjero y nada más. Ok, listo, Frank, muchísimas gracias. Entonces, creo que podemos seguir claro con la presentación y luego desarrollamos más preguntas. Las preguntas que ustedes van a ver son guiadoras para reflexión y acción, no son respuestas como tal. Y las preguntas, ustedes las pueden pensar, luego tendrán acceso a esta presentación o al mismo video que va a quedar en las redes para que en sus instituciones tomen lo que les sea más útil para ustedes. Precisamente hablando de útil, la primera pregunta guiadora que viene allí es, ¿qué permite que la evaluación en general, evaluación como proceso, evaluación del aprendizaje del idioma o para el aprendizaje o como aprendizaje, sea útil? O el instrumento, evaluación como proceso o el instrumento. En primer lugar, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestro propósito al evaluar. Yo quiero diagnosticar el nivel de comprensión de lectura de mis estudiantes. Ok, perfecto. Y si dentro de nuestro propósito quiero medir el aprendizaje o promoverlo, ninguno de los dos está mal, ellos se complementan. Lo que pasa es que digamos que hay un énfasis en medir el aprendizaje, démosle una nota, démosle una nota, démosle una nota. Sin embargo, la evaluación, su objetivo principal, digamos esto es un consenso en la literatura, es promover el aprendizaje más que medirlo. Medirlo es una parte muy pequeña, la nota final es muy pequeña cuando yo doy la nota a un estudiante. Antes de eso, los procesos de evaluación promueven el aprendizaje. Luego nos preguntamos cómo vamos a utilizar la información que recogemos de la evaluación. Entonces, tuve unos resultados, entonces estos resultados me van a decir cómo les está yendo a mis estudiantes en su producción oral, qué retroalimentaciones debo dar, cómo debo cambiar yo de pronto un poco mis clases, qué información me está dando esto dentro de mi proyecto de bilingüismo en mi institución. Y otro bien importante que se viene trabajando pues, desde hace mucho tiempo, de hecho, en procesos de evaluaciones, ¿cómo involucrar a nuestros estudiantes en procesos de evaluación? ¿Cómo hacer que ellos sean agentes del proceso de evaluación y no como recipientes pasivos? ¿Y cómo hacemos que ellos compartan el poder transformador y tan positivo de la evaluación vista desde un punto de vista obviamente positivo? Entonces, estas son unas preguntas base. Luego ya pensamos desde el punto de vista un poco más técnico de las cualidades que presenta la evaluación o el proceso de evaluación. Digamos que la más importante, cuando uno lee sobre evaluación de aprendizajes, uno siempre se va a encontrar esta palabra, es la validez. Y sobre ella uno pregunta, ¿qué evidencia existe de que los datos arrojados por la evaluación conllevan a interpretaciones válidas sobre las habilidades evaluadas? Por ejemplo, el examen que yo les mostraba a ustedes sobre lectura, la interpretación de que los estudiantes en ese caso tenían o no tenían buenas habilidades de comprensión de lectura no es válida porque al fin y al cabo la prueba estaba evaluando un punto de la gramática. Entonces yo tengo que mirar
hasta qué punto mi prueba, la evaluación o los procesos de evaluación que estoy llevando a cabo están recogiendo información sobre probabilidades específicas para poder decir, logré mi propósito. En definitiva, sí medí el aprendizaje de mi estudiante en cuanto a la habilidad X del idioma extranjero. O qué problemas hay como tal. O si quiero utilizar una evaluación más formativa, en que, hasta qué punto este ejercicio de evaluación PAR me sirvió para promover el aprendizaje de mis estudiantes. También viene la cualidad de la confiabilidad, es que se refiere a qué procedimientos se llevaron a cabo para diseñar una evaluación clara y profesional. Digamos, si un estudiante recibe una evaluación y para el estudiante esa evaluación no es clara, hay algo que no entiende en las instrucciones o en la pregunta, es posible que tenga un desempeño bajo, no porque no tenga las habilidades, sino porque no entendió la prueba. Entonces hay que mirar eso. Y digamos que una manera de medir hasta cierto punto la confiabilidad es hacer esta pregunta. Si dos docentes usaran el mismo instrumento para evaluar a un estudiante, tendrían las mismas interpretaciones de su desempeño. Y, por ejemplo, darían las mismas notas. En la rúbrica que yo les mostré ahorita sobre speaking decía fluency. ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen sobre la fluidez? ¿Cuál es la concepción que yo tengo sobre la fluidez? Si estamos evaluando al mismo estudiante, deberíamos tener la misma definición de fluidez, porque si tenemos una definición diferente de fluidez o de pronunciación, estaríamos evaluando de manera diferenciada. Cuando, si estamos evaluando al mismo estudiante, deberíamos tener resultados muy parecidos y ojalá los mismos. Otra cualidad que a mí me gusta bastante como docente es la autenticidad, y aquí uno se pregunta hasta qué punto la evaluación se asemeja a la manera en que se usa el idioma en contextos reales. Si yo le pregunto a mis estudiantes sobre un punto de gramática sin contexto alguno, no me está diciendo cómo ellos utilizan ese punto de gramática en la vida real, porque el ejercicio de evaluación y en general los ejercicios en clase como tal de aprendizaje, de enseñanza, deberían reflejar algo de cómo se utiliza el idioma en contextos reales, fuera del salón de clase. Entonces, hacerse esta pregunta, mirar, evaluar los procesos de evaluación para decir, esto sí es algo que pasa en la vida real, como esa pregunta de sí y no. Ahí ya también hay un tema que se llama practicidad o viabilidad, es con qué recursos contamos para diseñar, implementar y evaluar una prueba de manera eficiente. Es decir, si yo voy a implementar una prueba de speaking, de producción oral, y es un juego de roles y tengo 40 estudiantes, debo tener espacio, tiempo, materiales para evaluar esos 20 pares de mi grupo de 40, tener una rúbrica clara, poder tener tiempo de escucharlos, tomar mis apuntes y darles la retroalimentación o darles la nota, si quiero medir o promover el aprendizaje, cualquiera de los dos. Entonces es preguntarse con qué recursos se cuenta en la institución para hacer que la evaluación sea viable. Ejemplo, si mis estudiantes están presentando una prueba de escucha y de pronto afuera alguien está cortando el césped y hay mucho ruido, ese recurso, digamos, debería tener un salón adecuado para que mis estudiantes hagan una prueba de escucha tranquilamente, lo que yo les decía ahorita, lo que se llama bias for best, hacer lo posible para que el estudiante tome una prueba de la manera más tranquila, para que los datos que me arroje la prueba sean reales hasta cierto punto. Y lo otro es el impacto de la prueba, es qué impacto positivo o negativo, yo pongo o negativo en paréntesis porque el impacto de la evaluación debería ser siempre positivo en espacios, contextos educativos. Para sus proyectos de bilingüismo, la evaluación debería dar un impacto positivo, ojalá siempre. Entonces, ¿qué impacto ejerce la evaluación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero en nuestra institución? Entonces, si yo veo que mi evaluación, mis estudiantes tuvieron un problema en X evaluación, ¿cómo utilizo esos datos para mejorar algo que en últimas ayude a que mis estudiantes mejoren su nivel en la lengua extranjera? Nosotros como docentes enseñamos para que nuestros estudiantes aprendan. Eso es un, digamos, algo obvio. Yo enseño para que ellos aprendan. La evaluación, yo evalúo para que ellos aprendan también. Recuerden que la LEL es la literacidad en evaluación de lenguas. Es decir, mi conocimiento como docente, mis habilidades como docente y mis principios como docentes para evaluar. Eso es la literacidad en evaluación en lenguas. Y la LEL, la LEL en acción, es tener esta pregunta guiadora.
¿Qué procesos de evaluación de lengua extranjera son explícitos en mi institución? Y aquí es donde, ojalá, si yo supongo que aquí hay directivos acompañándonos, es en su institución, ¿cómo se está pensando? ¿Qué cultura hay? ¿Qué política hay de evaluación de la lengua extranjera? Que sea una manera, un marco que guíe a todos los docentes frente a un lenguaje de evaluación común. ¿Qué espacios existen para que nuestros docentes aprendan sobre evaluación de lenguas extranjeras? Yo también me puedo apersonar de mi proceso de LEL, de mi literacidad. Yo puedo leer artículos, ver un video sobre evaluación, pero también a las instituciones, ¿qué espacios hay? Por ejemplo, ¿qué grupos de estudio hay en mi institución? Ese es un ejemplo, una manera de hacerlo, para hablar sobre evaluación de la lengua extranjera, para fomentar o ejercitar mi literacidad. Otra pregunta guiadora aquí es, ¿qué espacios existen para que nuestros docentes ejerzan su literacidad? Por ejemplo, ¿hicieron un proceso de evaluación grande al inicio del año escolar? Entonces, ¿hubo un tiempo para que los profesores se sentaran a analizar esos resultados? ¿O también hay espacios para que los docentes diseñen pruebas de calidad y piensen en cómo esas pruebas las pueden alinear con las clases que van a orientar durante el año? ¿Qué marcos de referencia técnicos se usan como guía para diseñar evaluaciones? Ejemplo, si vamos a diseñar una rúbrica en nuestra institución para grado noveno, ¿qué lecturas vamos a hacer, qué artículos vamos a leer para poder diseñar una rúbrica que sea de calidad? No solamente que nos sentemos a diseñar una rúbrica y empecemos aquí a hacer el cuadro, sino que antes de empezarla a diseñar, es cómo se diseña una rúbrica de verdad que valga la pena. Estudiar estos aspectos técnicos y llevarlos a la acción. Y algo también importante es cómo evaluamos las evaluaciones. Es decir, un ejercicio muy simple que, digamos, yo recomiendo mucho en los espacios que doy de capacitación es, si usted terminó una prueba de gramática, preséntesela a un compañero, un colega docente, y el uno al otro generen espacios de retroalimentación. Entonces, que estos espacios sean explícitos en la institución, que sean parte de la política de evaluación de lenguas extranjeras. Y precisamente sobre políticas, es que políticas o lineamientos en literacia en evaluación de lenguas extranjeras tenemos en nuestra institución o debemos tener. Porque posiblemente una manera, si no existen, es sentarse a pensar unos lineamientos que sean flexibles y que, digamos, obviamente también incluyan la voz de los docentes y que esto permita dinamizar procesos de evaluación de calidad. Otra sección de preguntas frente a estas cualidades y estas preguntas base. Bueno, Frank, tenemos una por parte de Valentina a través de YouTube, quien nos pregunta, sí, ¿cuáles son algunas alternativas más efectivas que se pueden utilizar para evaluar la literacidad en los idiomas de los estudiantes y evitar problemas asociados con las prácticas de evaluación problemáticas? Ok. Entonces, es importante hacer que los estudiantes sean parte del proceso de evaluación, que ellos se apersonen del proceso de evaluación, que vean el proceso de evaluación como algo más que pasa en clase, no como algo que genere miedo. Y la evaluación alternativa, la evaluación formativa, la que se enfoca no en dar números, sino que se enfoca en cómo estamos aprendiendo, qué vamos a aprender, primero que todo, qué van a aprender los estudiantes, cómo lo van a aprender, cómo van a llegar allí. Y que ellos, digamos, siguiendo con el ejemplo de la rúbrica, que ellos den opiniones sobre la rúbrica que se está diseñando en clase, digamos, para evaluar su producción oral al final de un periodo del semestre o del año, que ellos hagan parte de ese ejercicio, porque estamos apersonando a los estudiantes. Es decir, que la evaluación formativa o alternativa, no la tradicional, la de siéntense, venga antes de la evaluación sumativa, o sea, la tradicional, la que lleva a una nota. Porque si la evaluación formativa se implementa de manera explícita y de manera eficaz, la evaluación formativa está ayudando al estudiante precisamente a formarse en el idioma, para cuando presente la evaluación sumativa, la de la nota, ya esté preparado. Si este tipo de lenguaje alrededor de la evaluación es común en una institución y los profesores se apersonan de ella, todos están hablando el mismo lenguaje de la evaluación y eso conllevaría, ojalá, a mejores resultados en sus estudiantes.
la evaluación formativa y alternativa. Cuando digo alternativa me refiero a evaluación par, autoevaluación, portafolios, charlas con el docente, ese tipo de ejercicios, la que incluye las voces de los estudiantes, que sea pre-evaluación sumativa, porque como les decía ahora, la evaluación sumativa hace parte de nuestro modelo, digamos, de educación. Yo tengo que darle una nota a mis estudiantes, pero antes de darle esa nota final, los apoyo a través de evaluación formativa y alternativa para que cuando presenten ese examen que conlleva una nota, de verdad estén preparados a dar lo mejor de sí. Excelente, Frank, muchas gracias. También nos pregunta Carlay, ¿qué estrategias se pueden emplear en la enseñanza de inglés para abordar una evaluación formativa de calidad? Una evaluación formativa de calidad, primero que todo, es leer sobre evaluación formativa, qué significa evaluación formativa, cómo llevar a cabo la evaluación formativa y que la evaluación formativa sea parte de mi repertorio como docente y parte además del repertorio de los estudiantes. Es decir, si yo como docente le presento a mis estudiantes una autoevaluación y les digo, dense una nota del 1 al 5 en esto y esto y esto y esto, esa no es una evaluación alternativa ni formativa porque el estudiante va a ir a darse una nota esto, esto, esto. Pero no hay un proceso de reflexión que sería lo formativo y lo alternativo. Entonces, es, digamos, el reto grande que tenemos constante es, primero, cambiar el chip de los procesos de evaluación, que no es algo negativo, volverla formativa, porque la evaluación formativa alternativa es en pro del aprendizaje. Entonces, es un lenguaje que tenemos que hablar como institución. Un profesor de inglés solo haciendo evaluación formativa y utilizando de muy buena manera, digamos, ejercicios de evaluación par, puede ser que los estudiantes digan, con este profesor solo hacemos evaluación par, entonces simplemente dele a su compañero cualquier nota, porque con los otros profesores no hacemos eso, entonces es algo que es un lenguaje que ojalá fuera, digamos, no dictatorial, porque es un lenguaje que vale la pena llevar a cabo y que conllevaría a buenos resultados de aprendizaje. Listo. Que todos estemos en la misma nota. Qué bueno. Tenemos una última pregunta de Juan Pablo Prado y creo que tiene que ver en referencia al marco de referencia técnico que tú nos explicaste antes. Y nos dice, ¿qué tan acertado es usar en Colombia el marco común europeo como marco para evaluar el inglés como lengua extranjera? Teniendo presente que el marco común europeo no está basado en nuestro contexto. Cuando yo hablaba de marco era por decir, tomar un libro de evaluación y utilizarlo como una guía teórica y técnica para diseñar evaluaciones. No me refería al marco común europeo. Ahora, el marco común europeo, hace unos buenos años leí un libro que decía, el marco común europeo, hay un par de palabras que no le ponemos tanto cuidado, deberíamos ponerle más cuidado. Dice, el marco común europeo de referencia. Entonces, el marco común europeo no es una camisa de fuerza, es de referencia. Entonces, quienes toman el marco común europeo y lo adaptan y adoptan son quienes o hacen muy bien las cosas o no. Entonces, allí es donde está el punto de quiebre. Entonces, el marco común europeo me puede servir a mí como referencia, no como Biblia de enseñanza y evaluación. Porque al fin y al cabo, es mi institución con las necesidades de mis estudiantes en el contexto educativo en donde estoy y yo puedo utilizar ese marco de referencia. En Colombia se utilizó ese marco de referencia para el documento El Reto que muchos de nosotros conocemos y aparecen allí unas habilidades. Y es de referencia porque hay otras referencias también. Y el problema es que no hubiese referencias. Todo el mundo haría cosas completamente diferentes. Pero volviéndolo a como empecé pues la respuesta, yo me refería a más marcos de, vamos a hacer un examen de escucha, entonces vamos a aprender cómo hacer preguntas, selección múltiple, cómo hacer preguntas abiertas. Es decir, yo antes de sentarme a diseñar un examen, estudio cómo diseñar ese examen. Listo, Frank, perfecto. Entonces, si quieres, seguimos y ya lo último, tenemos tres preguntas directas para ti. Perfecto, listo.
Y por último, dejé esto y hacer énfasis aquí en el tema de los principios. Les hago, digamos, el resumen recorderis. La literacidad en evaluación de lengua se refiere a el conocimiento, las destrezas o habilidades y los principios de aquellas personas que tienen que ver en el proceso de evaluación. Entonces, en cuanto a principios, preguntas guiadoras, ¿cuáles son las percepciones de nuestros docentes y estudiantes sobre la evaluación? Si hay percepciones que son negativas, esas no van a ayudar al proceso de evaluación. ¿Lo evaluado corresponde a lo especificado en nuestro currículo o plan de estudios o carta pedagógica, como ustedes lo llamen en su institución? Las evaluaciones deben ser un reflejo de lo que está propuesto en el currículo. Si hay una discrepancia entre uno y lo otro, un estudiante podría decir, pero es que me están evaluando por algo que no aprendimos, por ejemplo. Y eso muchos estudiantes lo toman como injusto. Hay un trato respetuoso con nuestros estudiantes dentro del proceso de evaluación. Ustedes veían ahorita los ejemplos de utilizar la nota como un ejercicio de poder para castigar estudiantes. Evaluamos lo que buscamos evaluar y nada más. Es decir, si yo estoy en la clase de matemáticas y la evaluación es de matemáticas, entonces no estoy evaluando temas como el respeto o la tolerancia o cómo viste el uniforme. Eso es algo que también yo he escuchado, que le evaluamos con una nota el uniforme a los estudiantes. Si la clase es de inglés, el uniforme es irrelevante a la nota, digámoslo así. Hay transparencia en los procesos de evaluación. Transparencia se refiere, pues, es de cómo, si yo quiero que mis estudiantes, digamos, hagan una presentación oral, debería decirles qué es lo que voy a evaluar de esa presentación oral, porque así el estudiante se prepara para hacer un buen desempeño. Y un buen desempeño en idiomas es mostrar que es capaz de producir el idioma de manera comunicativa, digámoslo así, o efectiva. Usamos instrumentos de evaluación bien diseñados. Ustedes vieron ejemplos de instrumentos de evaluación que no están tan bien diseñados, que deben mejorar. En alguna investigación que hice, yo le pregunté a los docentes, bueno, ¿y usted cuando se sienta? No, cuando evalúa sus instrumentos de evaluación, cuando los diseña, perdón, ¿en qué se basa? Entonces los docentes decían, pues nada, yo simplemente me siento y empiezo. Sin embargo, diseñar instrumentos de evaluación debe partir de conocer cómo. Si yo voy a hacer una pregunta de opción múltiple, ¿cómo se hace una pregunta de opción múltiple que valga la pena? Que no tenga cascarita. Las cascaritas son una mala idea. Entonces hay una serie de lineamientos que debo tener en cuenta para diseñar una pregunta de opción múltiple. Por ejemplo, usamos la evaluación para el bien y no para el mal. Ustedes vieron ejemplos ahorita de ni siquiera de procesos de evaluación, sino como algo del proceso de evaluación, como dar una nota como castigo. Pero la evaluación debe ser usada para el bien. El impacto de la evaluación debe ser estudiantes con mejor desempeño, no estudiantes con miedo, no estudiantes aburridos de que van a tomar una evaluación, no estudiantes que no tienen conocimiento alguno de qué va a pasar en la evaluación. La literacia en evaluación de lenguas, ya ustedes en algún momento les dije, es yo como docente que conozco qué habilidades tengo, qué principios tengo. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho, más explícitamente desde el 2013, hubo una edición especial sobre la literacidad en evaluación de lenguas, incluye a todas estas personas que tienen que ver con procesos de evaluación en nuestras instituciones. Docentes, investigadores, estudiantes, padres, directivos, incluso padres. Estudios de investigación donde le preguntan a niños sobre la evaluación que ellos tienen en su clase. Y los niños tienen ideas sobre procesos de evaluación. Y los directivos, obviamente, rectores y coordinadores, y digamos los perfiles que ustedes tengan en sus instituciones. No debería haber personas tomando decisiones sobre la evaluación sin tener literacidad en evaluación. Yo no debería tomar decisiones sobre la evaluación sin saber sobre la evaluación. ¿Qué es saber sobre la evaluación? Tener conocimiento, destrezas y principios. O sea, la literacia en evaluación de lenguas. ¿Para qué me sirve la literacia en evaluación de lenguas dentro de mi proyecto? Entonces aquí les voy a mostrar unas ideas. Primero que todo, crear una cultura de evaluación del cómo y para el aprendizaje. Digamos, no nos podemos enquistar en la evaluación del aprendizaje, la que da la nota. Debemos incluir procesos de evaluación como aprendizaje. Es decir, estudiantes reflexionando sobre su proceso de aprendizaje por medio de la evaluación. Y para el aprendizaje, cuando yo utilizo datos para mejorar el currículo, mejorar
los procesos de aprendizaje de mis estudiantes, mejorar materiales, mejorar pruebas de evaluación, instrumentos como tal, mejorar muchas cosas. Yo también puedo utilizar, si los datos, digamos, vienen de un proceso serio, utilizar los datos cuantitativos, notas y cualitativos como fuente de información para evaluar el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento. Es decir, la evaluación de la lengua extranjera me da datos de cómo me está yendo en mi proyecto de bilingüismo en mi institución. También, obviamente, me ayuda a confirmar fortalezas y o identificar aspectos a mejorar dentro de mi institución. Es decir, no la evaluación como algo negativo, sino la evaluación como una amiga, muy buena amiga, de hecho. Finalmente, quiero compartir con ustedes unos recursos. Creo que en los chats en Facebook y en YouTube ustedes podrán tener acceso a estos recursos. El primero es este Teachers Assessment Literacy Enhancement Project. Estos recursos están en inglés. Es un proyecto que fue diseñado, una página que fue diseñada por unos expertos en evaluación, y en la página hay un libro que es un folleto de evaluación. A lo que me refería con un, digamos, un marco técnico para aprender sobre evaluación, muy completo. Y la página también tiene, digamos, un curso que uno puede tomar a su propio ritmo sobre diferentes aspectos de evaluación, cómo evaluar las habilidades, qué es eso del impacto en la evaluación, muchas, muchas cosas, muchos temas. Es una página muy, muy completa que vale la pena. El otro, posiblemente algunos de ustedes la conozcan, es el Global Scale of English. Es una página que me permite encontrar habilidades. Esto sirve para planear currículo o para evaluar aprendizaje. Y me permite encontrar habilidades específicas para profesiones. Entonces, yo puedo encontrar, por ejemplo, la habilidad específica para un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas de nivel A1, ¿qué debe saber? En lectura. Y eso lo encuentro allí. Entonces, eso es para que ustedes lo puedan explorar. Es muy completo también. Entonces, ¿qué es lo que produce el Global Scale of English? O específicamente este, de GSE Teacher Toolkit. Me va a dar una lista de habilidades para planear mi currículo, plan de clases, módulo o mi evaluación. Y finalmente, para cerrar, digamos, con algo más relevante a Fulbright, el año pasado tuve la oportunidad de desarrollar un curso de evaluación para docentes de inglés en Latinoamérica, y de ese ejercicio salió un producto que fue un folleto, un libro pequeño que yo escribí para estos docentes. Entonces fue contextualizado para Latinoamérica, y allí también aparecen, incluso pues con sabor colombiano, actividades y módulos. Yo creo que se los puedo presentar acá un momento. Regálenme un momento, por favor. Sí, aquí lo tengo. Todavía estoy presentando mi pantalla, ¿cierto? Valeria. Sí, estás presentando tu pantalla. Dice Assessing Listening. Sí. Ok, entonces este es un libro pequeño, 90 páginas más o menos, para el curso que diseñé el año pasado. Entonces tiene pues una introducción, ejemplos, tiene los lineamientos de cómo diseñar evaluaciones según el tipo de habilidad, así sigue pues, y luego hay un resumen pequeño junto con una bibliografía para aquellos que estén interesados en leer un poquito más sobre el tema específico del módulo. Y con eso termino, bajar esa página, con eso termino pues mi presentación. Invitando a todos ustedes a que, digamos, vimos muchas cosas acá, muchas preguntas guiadoras, pero algo que tomen ustedes para sus instituciones o proyectos de bilingüismo va a tener un impacto positivo, porque están dándole a la evaluación un poquito más de atención. No sé, Valeria, si hay algunas más preguntas. Tenemos varias, pero quisiera preguntarte en general, ¿qué recomendaciones tienes para nuestros docentes que nos están viendo esta noche, el día de hoy, de acuerdo okay. al tema que nos presentaste? Perfecto. Entonces, digamos, un primer paso a llevar a cabo es, ojalá trabajar en conjunto, tener grupos de estudio en sus instituciones, o un par, porque yo sé que hay instituciones donde trabaja un docente junto con otro docente. Recuerden que también tenemos acceso a tecnologías que nos pueden ayudar a trabajar en línea. Y cuando tenga ese par o ese grupo de estudio, estudien evaluación. Es decir, vamos a leer un libro de evaluación de la lengua inglesa o de la lengua francesa, lo que sea.
leen capítulo por capítulo, lo discuten, ya saben cómo diseñar la rúbrica, diseñen una rúbrica, den y reciban retroalimentación sobre esa rúbrica, empiecen a explorar si no han explorado la evaluación alternativa como la evaluación par, evaluación, autoevaluación, de manera que ayude al estudiante a reflexionar sobre dar una nota. Entonces es poner la evaluación como un tema de estudio. Digamos, un tema ahorita pues que está muy famoso es el ChatGPT, entonces hay que leer sobre ChatGPT, cómo puedo utilizar ChatGPT en mis clases, ¿ok? Así como yo me intereso en eso, también me podría interesar en procesos de evaluación, de cómo, mejor dicho, cultivo y promuevo mi literacidad en evaluación de lenguas, ojalá con otros. Listo, Frank, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Rocío Albarracín. ¿Qué autores son claves para comprender el tema de evaluación formativa? Hay uno que se llama Susan Brockhart. Ok. Susan Brockhart. B-R-O-O-K-H-A-R-T. Lo escribiría en el chat, pero me complico acá. No te preocupes. Susan Brockhart. Y yo leo un artículo de Susan Brockhart y ella va a citar a otros autores. Uh-huh. Hay otro que se llama Macmillan. Hay un libro, digamos en evaluación en general, hay un libro que... No, perdón, un autor que se llama James Popham. James, y Popham se escribe P-O-P-H-A-M, Popham. Okay. Y ya en evaluación de lenguas extranjeras hay una que se llama Jaina Fox. Jaina Fox. Listo. Entonces tenemos la última pregunta y si quieres después les compartimos a los docentes los nombres de los autores que nos mencionaste. Okay. Nos preguntan, ¿qué aspectos se pueden tener en cuenta para evaluar a los estudiantes cuando tienen diferentes niveles de lengua? Ok, hay una perspectiva que se llama, esto es del 1998, que se llama la perspectiva del multiplismo. Yo no puedo depender de un solo formato de evaluación para evaluar a mis estudiantes. Es decir, entre más ejercicios de evaluación utilice, más oportunidades tengo de recoger datos de esos estudiantes de manera diferente. Es decir, hay unos estudiantes que de pronto son muy buenos para tomar una prueba que es multiple choice, de selección múltiple, pero hay unos que pueden ser, digamos, le pueden dar datos a uno muy interesantes a través de un diario de campo que ellos completen. Entonces, entre más instrumentos y más procesos de evaluación de diferentes tipos yo utilice, más datos de diferentes perspectivas voy a recoger de mis estudiantes. Es decir, no limitarse a solo un tipo de evaluación porque mis estudiantes son diferentes, es cierto, y tienen sus estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, entre más, digamos, mi repertorio de evaluación como docente, entre más amplio sea, más puedo involucrar un número mayor de estudiantes y de estilos de aprendizaje. Qué bueno, Frank, muchísimas gracias. Bueno, pues quería agradecerte por aceptar nuestra invitación, por haber liderado esta sesión. Creo que fue un aprendizaje para todos nuestros docentes, rectores y del sector administrativo de los diferentes colegios distritales aquí en Bogotá. Muy grato. Entonces, muchísimas gracias por habernos enseñado esta temática. También muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Y en nombre de Fulbright Colombia y de la Secretaría de Educación de Bogotá, esperamos que esta sesión haya sido muy enriquecedora para ustedes y que tengan una feliz noche. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Chao, muchas gracias a todos y espero pues que cualquier cosita hayan tomado de la charla y que les sea útil en sus proyectos de bilingüismo y en sus instituciones. Una buena noche y que descansen. Gracias.